Hello everyone from inside the fortified city here in Cartagena, Colombia. I'm inside of the historic city center, which is completely surrounded by cannons. The floor is slippery, it's surrounded by cannons. And this wall where the Spanish conquistadores arrived here, they set up the largest fort over here in all of Latin America to protect their gold from pirates. Enough history though, we're here for food history, food culture. Right over here, these ladies are extremely famous. They prepare all type of local foods over here. All of these delicacies here, and we're gonna see what exactly it is that they have. Buenas, ¿cómo estamos acá? ¿Todo bien? Todo bien, bueno. Estoy aquí para probar la rica y sabrosa comida aquí de Cartagena. Que me dicen que es muy buena, tienen aquí unas recetas muy típicas de acá, pues, únicas de acá. Sí, señor, como la arepa con huevo, hay con camarón, hay con chicharrón, con carne mechada, pollo. Hay buñuelos que son de frijol, que son frijol blanco, cabecita negra. Ok, esto aquí es típico, aquí este lugar se llena aquí de gente que viene aquí por las arepas. Cualquier hora del día se come la arepa aquí, sí, no es solo para desayuno. Todos los días. Desayuno, todos los días. Almuerzo y cena. Almuerzo y cena. Sí. Está bien, bueno, vamos a ver cómo esto, cómo hacen ustedes aquí para preparar estas delicias de acá. They pretty much just started frying things up over here, guys. They're getting things ready. But as you can see, that stall over there has things going already, and well, it's raining, the people still line up. Look at that. People just like me over here. The rain's not gonna stop us from trying delicious food. So you have people coming here, getting out of their taxis, their Ubers. Everybody's coming here from the arepa. Ya vamos. Sí. A ver, entonces, ¿qué vamos a preparar acá? Bueno, vamos a echar la arepa con huevo, que trae chicharrón, carne mechada. Vale, vamos con una de esas para ver. Aquí, la abrimos de esta parte de aquí. So, esta es una arepa normal, ya la pusieron a freír y todo. Sí, primero aquí le echamos la carne, lo que ustedes quieran, desean echar. Ok. El pollo. Carne y pollo. Y el chicharrón. Y el chicharrón. Listo. Ahora después de esto, echamos el huevo. El huevito, que este, bueno, este es como la magia de esta arepa, pues. Sí. Para ver, lo abres con cuidadito por arriba así. Sí, ahora lo echamos así. Listo, ahí está. Y ahora va a la candela. Lo pone a freír. ¿Más o menos cuánto tiempo lo ponen a freír? Este, cuando esté ya dorada. Ya dorada, ya está lista, pues, lista, a su sí. Punto. Vale, pues. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos la carimañola, que es de yuca. La carimañola de yuca. La carimañola de yuca, ustedes le pueden echar lo que le desean echar. Que lo que es, bueno, lo que mayormente se le echa es el queso. El queso es lo que mayormente se le echa. ¿Un queso de acá? Sí, un queso natural, un queso costeño. Ok. Acá vamos a echar la carimañola. La carimañola cuando ya esté no tan dorada, o sea, esté un poco ya frita porque ya la yuca ya viene preparada. Entonces ya la carimañola no tiene mucho que fritarse, sino poco cuando ya esté doradita, ya usted la saca y ya está lista. Y ya está ahí lista, sí. Rapidita, pues. ¿Y esa salsita ahí qué es? La papa, esa es para la papa. Esa es para la papa rellena, uy. Y esta es la papa rellena. Esta es la papa. ¿Y con qué la rellena? Le eché pollo y ahí de carne mechada. Ah, la tiras ahí. Sí, ahí la tiras. Ya está lista la carimañola. ¿Cuánta ya está lista ahí? Sí. Y aquí después de la arepa la volteamos. Mira cómo cae doradito. Sí, ya después que está del otro lado, ya listo, ya, eso, ya la arepa está. Y esta harina la preparan ya. Esta es la harina para la carimañola. Sí, esa es la yuca. La yuca ya molida. Ya molida. Sí, ya molida. Y esta es harina, pan. No, este es maíz. No, ese es maíz, maíz. Maíz, maíz. Maíz, maíz, no tiene harina, no tiene nada. Puro maíz. Puro maíz. Más nada. Sí. Eso se cocina y se muele. Eso se cocina y se muele enseguida. O sea, ese es maíz natural. Oye, hay una con la tapa ahí, la forma. Y aquí está. Y ahí está, y la pones a freír y después la abres. Aquí cogemos. Ahí
yo voy a enseñar cómo se hace, porque la gente a veces se le va a hacer por eso. Y ahora para aquí está bien. Se deja que la arepa infle. Cuando la arepa ya esté, o sea, ya esté la arepa ya volumosa, que ya se vea inflada. Ajá. Ya está lista la arepa. No la puedes dejar tostada porque la arepa se le va a destruir. Sí, eso no ya la puedes. Ya después que la arepa está así, mira. Apenas infle la arepa, usted la saca enseguida. Usted no puede esperar, o sea, que un poquitico, ni 30 segundos ahí. Nada, solamente cuando la manteca bien caliente, eso infla. Wow. In the blink of an eye, your arepa could be burned and it'll be useless. So they gotta be on top of their game here. So aquí, ¿qué es lo que tenemos, amiga? Este es buñuelo de frijol. Buñuelo de frijol. De frijol. All right. Ahí tiene salsa de camarón y suero costeño para que pruebe mejor. Ahí están. Oh, viene con salsa de qué? Sí, este es de camarón y este es suero costeño. ¿Cuál me recomiendas para ponerle un poquito ahí? Bueno, salsa de camarón. Salsa de camarón. ¿Salsa de camarón? Es la que normalmente aquí está en Cartagena, la que se prueba más. Ok. Y el suero costeño, que es lo primordial de Cartagena. Ok. Ahora voy a las pruebas, pues. Guys, we have sauces. You know how much I love sauces. So let's try the buñuelo de frijol. Definitely tastes like frijol. It has kind of like a bread-like texture. It tastes like a cake made out of beans, something like that. I want to try with the sauce. La salsita, amiga, ¿dónde, cómo se la pongo? Pues voy para el otro lado. Okay. All right, everybody's here for some arepas now. What's up? All right. So this is the shrimp sauce. What is it? I think it's the It's a shrimp sauce. It's a shrimp sauce. Oh, shrimp sauce. Yeah, it's a typical sauce from here, yeah, from La Costa. This will kill me. You're allergic, right? Yeah, I'm allergic. Yeah, this will kill me. No, that's good. Let's not kill Fernando. Let's try it out. Mmm. You need to have it with sauce. You need to absolutely have it with sauce. Mmm. You want to try another sauce? Good stuff. Hola, Alejandra. Vamos a probar el buñuelo así. No me quiten el trabajo. No me quiten el trabajo. No, sin nada. Quiero ver la reacción de ella. Es como una torta de frijoles, algo así. En verdad no sabe mucho. No le gustó. It's not very convincing. She didn't like it, yeah. Ahora con la salsa para ver. Yeah, maybe with the sauce. But what is it? Is it a cornbread? No, it's made out of beans. Oh, it's made out of beans. Frijoles. Buñuelo de frijol. Es seco. Bien, bien sequito, pues. Es muy seco. Señores, she tried her best. No es para ti, no es para ti. It's not for her. I liked it with the sauce, guys. Without the sauce, it was a bit dry. Aquí tenemos la papa rellena que lleva carne, lo que desean echarle, chicharrón, pollo, lo que desean echarle. Pues lo que normalmente se le echa aquí en Cartagena es la carne normal, carne molida, carne como la desmechada, como ustedes la quieran. Vale, pues. Y la papa se cocina, y después que se cocine se prepara. Después que se prepara, la echan en la... ¿La salsita esa? Sí, no, la echan en la... Ay, la harina. En la harina. La harina se prepara con trifoco. Ya después que esté preparada, ya después hecha ya, aquí se le llama la papa rellena. La papa rellena. Listo, pues. Vamos a probar la papa rellena. Camarón. Está caliente y después se puede quemar. Está calientica. Sí. Muchas gracias. I love this potato, like. Ooh, it's very hard. We're gonna wait a little bit. ¿Qué tal está esa arepa, amiga? Buena. All right, guys, check it out. Colonial vibes here. They still... Slavery isn't done over here. I'm saying that because everything here was built with
a lot of African slavery under Spanish rule. But I feel like these horses are, yeah, you know. Anyways, we got the papa criolla here. Me and Alejandro are gonna give it a go. Nice and fresh. It feels soft and crispy at the same time. Mm. Oh my God. Napkin and all. That is so good. It is amazing. Perfecto. Sí, mastica tranquilo. No, es perfecto. Está perfecto. Me gusta con lo que le colocan encima, ¿sabes? Como la harina. Ajá. Le da un toque genial. Excepcional. That's exactly what I thought, guys. That batter, you saw when she had the potato already and she dipped it in the batter there. That batter is so flavorful. It is tasty. Then you get the it's not mashed potatoes in there, they're whole potatoes, but they're very soft. So in your mouth, it quickly becomes like mashed potatoes. And it's extremely tasty. Now, I didn't get any meat in my bite, so I'm gonna go for another bite. Yo voy por otro mordisco con carne. Sin papel. Tranquilo, ¿será esto? ¿Que te gusta el papel? Oh, God. Amiga. Hola, amiga. Esa papa. Está fenomenal. Yo creo que el secreto es el juguito ese donde las metieron. Mira, no, es la preparación de la papa. La preparación de la papa, ¿dónde está? Sí. ¿Y esto qué es? ¿No tiene mucho sabor aquí? No, eso no tiene harina y tiene la... Eso nada más para que la harina... La sal. O sea, eso nada más para cuando tú eches la papa, no se suelte. Porque si echas la papa así al aceite, se va a abrir. Se te va a soltar. Ah, eso es... Entonces tú la echas ahí, ya preconcebido. Un guante. ¿Y usted es la dueña de aquí? Ah, sí, la gordita. Sí, la prepara todo. Sí. ¿Ustedes son familia? Sí, somos familia. Todas son familias. Mira, si la echamos mamá así, si la echamos así, se va así. Entonces uno la ensucia con esta harina. Y así ella mantiene su forma. Y ya ella es. Está bien, bueno, muy sabroso. De 10 le doy 10. 10 veces. ¿Ah? ¿Tú quieres más? Dale, dale tú, dale tú. ¿Qué le das? De 1 al 10, ¿qué le das? 10. ¿Un 10? Guys, the stuffed potato is the sazón, the seasoning that these ladies used over there. It is very tasty and juicy. I'm loving it. Now, next up, guys, I'm going to make my very own arepa over here. So we're going to do that. I'm going to make my own arepa costeña. I have another special guest here for this video, guys. None other than our lovely guest over here. Nora, hello. Say hello, guys. Go check our channel as well. She's going to help me film this part here. I'm going to make my arepa. I'm gonna stuff it. I'm gonna do all that. She's a master in the kitchen, so I'll have her guidance. I'll have the ladies' guidance over here, and basically, I can't screw this up. Let's go do it. Let's do it. Vamos pa esa. Vamos para ver qué tal, Carlos. Ya estoy listo para preparar esta arepita. Ya está listo. Ya se colocó los guantes. Vamos, tío. Manos a la obra. Aquí vamos. All right. Aquí tiene la arepa. Pero agarra una sola mano. Con una sola mano. Con una sola mano. Ajá. El agarra así, ve. Ok, esa es la técnica. Like that. Vamos, Carlos, que tú puedes, vamos. Ah, huevo. Tengo aquí yo un huevo. Yo no voy a partirle huevo y te lo voy a echar. Como la parte de adentro, trust me with the egg. Que usted le va a echar y le hace, o sea, la hunda así para echa el huevo y le. Y se lo aplasta así, no, lo pega así. 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 A ver. Ahora, aquí, apriétala aquí. Aprieto acá. Abre. Oh, la cara, que va. All right, that was it. Ahora la cierro aquí. Ahora la cierro ahí. Y la he hecho. Vamos. ¿El hueco para abajo o para arriba? Raúl. Para abajo esto, va para abajo. Ok, así. El hueco para abajo. Alright, let's go. Woo. Alright, I did it. Alright. I don't know, ¿hice bien o más o menos? Sí, quedó bien. De 1 al 10. 8. I'll take it. I didn't get the 10, but... It's better than nothing, guys. It was an experience. Lo hiciste excelente. Excelente para hacer la primera vez, ¿cierto? Sí. Okay. All right, not bad for a first timer, guys.
¿Tú cómo lo hiciste, Nora? Excelente, excelente. Muy bien también. Ahí es la primera vez y bueno, hay que, lo importante es intentarlo. Vamos a sacar la arepa hecha por usted. Hecha por mí. Esperemos que escurra. All types of services are given here. Esta es la que hace los fritos. ¿Lo que hace los qué? Los fritos. Los fritos, muy buenos. She's known over here, guys. This is the stall right here. People just pull up like it's a drive-thru and they get their arepa, their carimañola, whatever they want. Vamos a empezar con esta arepa de huevo con carne. Carne mechada. Ya va, porque probé la orillita y es pura masa. Pura papa, pero yo la no. Una bolsa grande, ¿no, Karin? Buenísima, buenísima. Tiene chicharrón. Son con chicharrón, ¿no? Sí. Divina, divina. Muy buena. Del 1 al 10. 9. Un 9. Muy buena. Pruébala, Carlos. Ahí voy para esa. All right, guys. Nora is tossing nines around, guys. After having the papa rellena, I can only imagine how good this is. Look at the egg there. This is made strictly out of pure corn. Nothing but corn. I can't wait. Let's do it. Really, really crunchy, guys. Very crispy. You taste that cornbread the whole time. The egg in there, you taste it a lot. The egg is gonna be all over the arepa. I got a nice big piece of chicharrón there. I wanna try some of the meat and this part here with the herbs. Buena, buena, ¿verdad? ¿Tú cuánto le das? Buenísimo. An 8, un 8. For me, I'm gonna give it an 8, guys. It's very good. It's very tasty. But right now, that papa rellena is just taking home the gold. It is so flavorful. This is la carimañola de. De queso. De queso. All right. Ale. Es suavecito. Está suavecito. Suavecito. Me gusta el sabor de la yuca con el queso. ¿Y del 1 al 10 qué le da? 7. 7. All right. And Andre gives it a 7, guys. I'm gonna go in. First things first, it feels like a little pillow. It's very, very soft. It's made out of cassava and it has local cheese in there. Queso costeño. Siempre que la prefiero alguna salsa. Oh. Oh, man. I love this taste in my mouth. A mí me encanta. ¿Es picante? No sé. No, vamos a ver, vamos a ver. Oh, man. Picante. Esta es la salsa. Quiero probar esta salsa. Así está bien. All right. So it's very tasty, but then once the cheese runs out, you have a lot of cassava in your mouth, but it's very soft. It's like a mashed potato with cassava. Let's try it with some sauce. Prueba con salsa. Haz el bailecito de la felicidad. Sí, parece que sí. Mejor con la salsa. Mejor con la salsa. Es como un suero. Es un suero, ¿eh? Está divino. Y esta me llama la atención, no sé.
parece picantoso. Pruébala tú. ¿Le tienes miedo? Es lo tuyo. No miedo, pero eso es lo tuyo. ¡Ah! No, tú vas a probar picante con carimañola, con no todo, carimañola con picante. Así mismito, let's go. Oh, man. Es picante de ají, and it's more on the sweet side, it's más dulce. But it's so good. Nah, I like it with all the sauces. Está bueno, está bueno, está bueno. No me sorprende. I'm gonna give that, I'll get a 7 as well. It's just a solid fried snack. I like it. Perdón, ya. Coca-Cola. No, no, que tienes aquí Coca-Cola y avena. Coca-Cola. Ay, esta es una avena natural, ve, que uno la hace en la casa. Casera. Ajá. ¿Y qué más tiene? ¿Qué es el anaranjado? Esto es cuatro, gracias a cuatro. No, no, la bolsita anaranjada. Esto es de guayaba natural. Ok, dame una avena y una guayaba, por favor. ¿Todo esto lo preparan ustedes en la casa? Sí, a la orden. Menos la gaseosa. Ok. All right. We're gonna try some local drinks, guys. Let's give it a go. Try some drink. ¿Esa es la avena? Sí. All right. Yo pensé que me iba a dar el aguacito. Y este es el jugo de guayaba. Algo natural. Yeah. ¿Ese es el de guayaba natural? Sí. All right. Y otro poquito. How's the avena? A mí me gustó, es espeso, es bastante espeso y really dulce. Y rica. Es muy bien. Yeah, I think I'm gonna keep drinking it. All right. The guava juice. I want to try the avena. Yeah, avena is very popular here in Colombia. Very, very popular. I mean, I grew up drinking it. Let's go to go, guys. Avena, aka oatmeal. That's really good. Mmm. Yeah, it's really good. Oh my, man, it's delicious. It's really good. It's sweet. ¿Quieres probar esto? Vamos a probar. Está bien dulcita también. Está dulce y espesita. Muy buena. Como que cocinan la avena para que le dé ese espesor. Rica. Está rica, rica. Amiga, ¿con qué endulzan la avena? Que quedó espectacular. Ese es azúcar. ¿Azúcar natural? Sí, natural. Oh, wow. ¿Es cocida? Sí, la avena es cocina con canela, anís. Ya la cojo. Y después que se cocina, se deja enfriar, se licua y se cuela. Y ya se le echa su azúcar normal. Mira, por eso queda así tan espesita. Queda espesita, siempre es cocida. Bueno, muy rica, gracias. Pero el patacón, ya pusieron a freír el plátano verde, un poquito de sal. Oye, la carne también la ponen a freír. Sí, a fritar de nuevo. ¿Y qué parte de la vaca es esa? Ahí sí se ve. Bulgari. ¿Buffet? ¿El bofe viene de dónde? ¿Ah? No sé que viene de la vaca, pero ajá. ¿El bofe? ¿Cómo así? ¿De dónde viene? Es de la res. Carne de res, el bofe. Carne de res. Ok, la ponen a freír. Es como la víscera, ¿no? Bueno, nosotros lo cogemos, lo abrimos y lo pones a cocinar con sus condimentos, como fuera una carne preparada, con ajo, cebolla, limón, buen limón, su sal, un punto de pimienta y se pone a cocinar. Cuando esté bien cocido ya uno más o menos lo saca y ya tiene su buen sabor, ya la gente uno lo frita. Sí, que tenga un buen sabor. Ok, bueno, vamos a probarlo para ver qué tal. Muchas gracias. Here we have the patacón with meat. I don't know, bro, that looks like liver. It has an interesting color. It's been deep fried. They fried the meat, yeah. They deep fried the meat for a little bit. Definitely fried the crap out of it. She put lime all over it, lime juice all over it. So, that's nothing to it, man. Just give it a go. Right. Guys, you get one of these picks. Fried plantain. And the meat. It's very soft. It's very, very soft. I didn't expect it. I thought it was going to be crunchy. I did not expect that. Mm-mm. I did not expect that. Mm-mm. Honestly, I was a little scared. I've never seen meat like this. I thought it was something else. It was actually really good. It's very soft. It's a specific cut. ¿Qué puntuación?
I'll give it a 7. Mm-hmm. A solid 7. Solid 7. I'm gonna wrap up this video right here, guys. The total for everything was $21.50 for two juices and all the street food snacks that I had over here, guys. That's a total of $5 to $6 USD for all that food, guys. It's a bargain. Really cheap street food over here in Cartagena, Colombia. You guys already know where to find them. Next to the pharmacy here, next to the supermarket, nearby this part of the historical wall over here. Look for this stall. You can't go wrong. Bueno, muchas gracias por todo. Todo demasiado rico y sabroso. Y bueno, pues, sigan ahí, pues, nos vemos. Gracias. Gracias. Chao.